semana, el doctor Alberto Gómez Tagle, investigador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, el INIRENA, dio a conocer los avances de su investigación que ha realizado hace ya más de 6 años sobre el lago de Siragüén. Es Fernando Jaramillo que platica con el doctor Gómez Tagle sobre la situación en la que se encuentra en este momento el manto acuífero. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya se encuentra en el estudio el doctor Alberto Gómez Tagle, quien es investigador de nuestra máxima casa de estudios. Con él vamos a hablar acerca de una investigación muy interesante sobre las condiciones en que se encuentra el lago de Siragüén. Doctor, gracias por acompañarnos. Hola Fernando, muchas gracias por invitarme una vez más aquí al estudio. Y bueno, pues venimos a platicar contigo y con el auditorio sobre este tema que es tan interesante y tan relevante en este momento. Que nos comente en qué consiste este proyecto de estudio sobre la calidad del agua, si se puede decir, o la situación en la que se encuentra el lago de Siragüén. Sí, bueno, en el caso del lago de Siragüén, hemos estado trabajando ya desde hace varios años. En 2013 yo fui comisionado, tuve la responsabilidad de integrar un equipo multidisciplinario con diferentes profesores e investigadores de la universidad, tanto del instituto donde yo trabajo, el Instituto de Recursos Naturales, como de la Facultad de Biología, como el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. Hicimos un trabajo muy, muy fuerte, muy importante en ese momento, porque teníamos unas condiciones en las cuales el agua de Siragüén había cambiado de color, básicamente. A partir de ese trabajo, que lo pueden encontrar, está en línea, publicado desde hace ya varios años, empezamos a seguir, a hacer el seguimiento de este cuerpo de agua y bueno, actualmente tenemos 6 años tomando datos de manera periódica acerca de las condiciones que tenemos y la situación que tenemos actualmente. Al respecto, Fer, te puedo platicar que tenemos varios proyectos en diferentes momentos, ha sido un proyecto u otro proyecto los que han estado financiando, tanto con fuentes propias de la Universidad de Michoacana, la Coordinación de la Investigación Científica, como con fuentes externas, proyectos de apoyo de CONACYT, proyectos de apoyo del Gobierno del Estado, o proyectos de PRODEP. Entonces, no es un proyecto único, sino es una línea de investigación a largo plazo, lo que te voy a platicar el día de hoy. Y bueno, 6 años se dice fácil, pero 6 años de tomar datos, analizarlos y tener resultados no es tan sencillo. Doctor, en el caso específico de Siragüén, ¿qué es lo que se ha encontrado o por qué se inicia el proyecto de dar a una investigación que arroje datos específicos sobre el fenómeno de Siragüén? ¿En qué consiste esto? Bueno, lo que nosotros tenemos ahorita, lo que nosotros estamos viviendo este principio de año 2019, es que a partir de más o menos la segunda semana de febrero, mucha gente ha notado que ha cambiado el color del agua del lago. El agua cambió de un color verde, perdón, de un color azul oscuro, azul profundo, muy bonito, hacia un color verde limón. Nosotros hemos estado monitoreando, tenemos datos cada 6 meses o cada mes, los últimos datos los sacamos la semana pasada. Y entonces, a partir de que nosotros detectamos este ligero cambio, empezamos a tomar mediciones cada semana. Esto estamos midiendo y tomando, recabando información. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros análisis, nuestros datos? Bueno, el cambio de coloración se debe básicamente a que tenemos un florecimiento de algas, una cantidad de algas muy grande. Hicimos análisis de metales pesados tanto en 2013 como actualmente, en octubre hicimos análisis de metales pesados, no obtuvimos resultados significativos respecto a la mayor cantidad de metales pesados. Muchas personas, incluso yo mismo, pensaba que teníamos contaminación de metales pesados en el agua de Siragüén por la actividad en Santa Clara, pero lo que encontramos es que sí hay metales pesados, pero no están en el agua, están en el fondo del lago. Están, digamos, secuestrados por el sedimento en el fondo del lago. Ese trabajo lo coordinó la doctora Israde en 2013 y nosotros reanalizamos muestras recientes. Pero eso se viene precisamente de los desechos de Santa Clara. Históricamente es una situación interesante porque en Santa Clara ya no se realiza mucho trabajo de metalurgia, se realiza trabajo de transformación. Entonces, para muchos artesanos del cobre, resulta más económico producir las piezas artesanales a partir de cobre que compran ellos
de fuentes industriales. Ya no se realiza tanto proceso de transformación metalúrgica, que es lo que puede generar las condiciones de contaminación. Esa es una de las cosas que encontramos haciendo trabajo de campo directamente con los artesanos. Muchas de las fuentes para las artesanías de cobre, pues las consiguen ellos, son a partir de compras de cobre de con proveedores mayoristas industriales, y ellos lo transforman para producir sus piezas artesanales, que bueno, cabe más decir que son pues cosas preciosas, ¿no? Entonces, esto es lo que ha generado que no tengamos esa cantidad de metales pesados que yo personalmente consideraba que podíamos tener en la columna de agua. Eso lo tenemos ya bien registrado. Lo que sí tenemos es una cantidad muy importante de fósforo que funciona como un fertilizante. Cuando ustedes o cualquier persona en el auditorio que tenga contacto con el ambiente de campo, vamos a las parcelas y uno de los principales fertilizantes que se aplica es el fosfato triple. ¿Sí? Entonces esto hace que las plantas de maíz o las plantas de lo que sea crezcan mucho más. Nosotros tenemos en el agua de Siragüén una cantidad importante de fosfatos y de nitrógeno en diferentes formas, y que funcionan como fertilizantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que le estamos echando como sociedad, le estamos echando fertilizante al agua del lago, en una o en otra forma. ¿Cuáles son las formas en las que está entrando el fosfato? Fosfatos entran a partir de los detergentes. Los detergentes tienen productos fosfatados que permiten que la ropa sea limpiada más fácilmente, contrario a lo que viene siendo el jabón de barra. Es más eficiente un detergente para quitar la suciedad, la mugre de la ropa, que un jabón de barra, pero contiene estos elementos, estos compuestos. Otro de los orígenes de este material son las aguas hervidas. Estas son las aguas residuales. En Santa Clara y en Opopeo tenemos un estimado de 28 mil personas que va al baño todos los días, que se baña todos los días. Entonces esta agua va a una planta de tratamiento, de acuerdo con la información que tenemos y que hemos platicado con el presidente municipal en Salvador Escalante, no se está tratando toda el agua que está llegando ahí. ¿Por qué? Porque no existe la infraestructura para colectar toda esta agua y tratarla de manera eficiente. Se trata parcialmente y solamente un poco de esta. Y el tercer punto es que tenemos un cambio de uso del suelo. Si vamos a una pausa, porque en este bloque se nos agotó el tiempo, y regresamos precisamente con esta información para continuar ampliando más. En el bloque anterior, el doctor Alberto Gómez Tagle platicó con Fernando Jaramillo, ya lo veíamos, sobre la salud del lago de Siragüén, y en esta segunda parte es esta entrevista que aborda el tema de cómo podemos preservar la calidad del agua del mismo a través de educación, conciencia, reducción del uso de agroquímicos. Es el tratamiento de las aguas residuales, la deforestación y también el cambio de uso de suelo. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estábamos hablando acerca de una investigación muy interesante que se realiza por parte del doctor Alberto Gómez Tagle respecto a las condiciones del manto acuífero de Siragüén, y con él vamos a hablar acerca, o nos quedamos en el corte, sobre las cantidades de fosfato que se encuentran en esta zona. Doctor, ¿qué otras cosas se han encontrado respecto a esta investigación que se ha realizado? Sí, por ejemplo, lo que estábamos platicando, Fernando, en el caso la otra fuente de ingreso de fosfatos, lo que tenemos detectado es que tenemos un cambio de uso del suelo bastante importante en la cuenca de Siragüén. Tenemos una superficie que incrementó muy importante, que viene siendo el cultivo protegido, la agricultura protegida, que viene siendo los macrotúneles e invernaderos para cultivo de lo que son las frutillas, los berries, pero también tenemos un incremento muy grande del área dedicada al cultivo del aguacate. Y entonces estas fuentes nos están proporcionando productos agroquímicos que van a dar al cuerpo de agua en forma de fosfatos o en alguna otra forma transformada, y nos están funcionando como fertilizantes de lo que viene siendo estas algas. Al escuchar esto, ¿qué es lo que se está generando como consecuencia? Cuando está abundante alga, cuando se están generando todavía, como dice, más alimentación sobre las algas, ¿qué es lo que va a provocar en un futuro si esto sigue creciendo, doctor? Mira, de entrada lo que tenemos es un cambio de coloración.
un grupo de algas que es muy importante, que está presente y que ha estado presente desde hace millones de años, son las cianofíceas. Es un tipo de alga muy característico porque es una alga primitiva. Entonces, cuando tenemos incremento de este tipo de nutrimentos en el cuerpo de agua, pues entonces crecen mucho. Y es cuando vemos algas, los cuerpos de agua con colores verdes, verdosos, ¿no? Que se ven. Incluso han empezado a aparecer en el agua, es decir, agua en natas formadas por estas mismas algas, pero ya cuando están muertas. El detalle de este tipo de algas es que la microcistis genera una toxina que se llama microcistina. Esta puede ser eventualmente tóxica para los seres humanos y para los mamíferos y para otros animales. En caso de que se incrementen las cantidades de alga, podría existir una situación en la que pudiéramos tener microcistis en cantidades suficientes para poder generar materiales de este tipo que pueden llegar a ser tóxicos, como ya lo mencioné. Ahora, que tengamos este género no quiere decir que tengamos agua tóxica. Eso no es una relación directa, porque tenemos muchas especies de este género. Ahorita en los laboratorios de la Facultad de Biología, los colaboradores de este proyecto están determinando la identidad taxonómica de estas algas, por un lado, para saber si son las algas que pueden generar daño o no, pero además estamos analizando el agua para saber si tenemos presencia de posibles toxinas o no. No te puedo decir ahorita si los tenemos o no, porque las muestras están siendo analizadas. En este momento que estamos platicando, están siendo analizadas. ¿No se puede decir que existe un lago contaminado como tal? Sí está contaminado, pero por el momento no te puedo asegurar con datos científicos robustos y de manera inequívoca que para decirte si hay un riesgo o no hay un riesgo por esto. Nosotros tenemos que constatar esta información. Este es nuestro trabajo académico. Tenemos que constatar la información, proveer información contundente y muy clara para poder decir, esto es lo que está ocurriendo o esto es lo que no está ocurriendo. Pero eso es lo que tenemos en este momento respecto al agua. Es decir, bueno. Doctor, estamos hablando de una problemática sin duda importante, sin duda muy palpable, antes de que ocasione que, como usted menciona, este lago se convierta en un lago contaminado y que realmente se pierda incluso, no sé si la calidad del agua como tal, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer para revertir un poco el daño que se está ocasionando? Sí, mira, lo que tenemos que hacer como sociedad, primero es tomar conciencia de las acciones que tenemos. Entonces, cuando yo he ido a dar pláticas a las comunidades, a Sirahuén, en 2016 organizamos un foro, muchas personas no tenían idea de que sus acciones cotidianas, de que su lavar de ropa tenía un efecto sobre la calidad del agua del lago, que podía tener un efecto en temas de los florecimientos de algas. Entonces, tenemos que concientizar a la gente, explicarle en términos qué es lo que está ocurriendo, ¿sí?, para poder tomar acciones. Es como yo lo mencionaba hace un rato, lo mencionaba, ¿qué es lo que tenemos que hacer para quitarnos las cucarachas de la casa? Pues podemos aplicar insecticida, podemos limpiar la casa o podemos cambiar de hábitos. Finalmente, no vamos a tener cucarachas en la casa si no dejamos comida para las cucarachas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La estrategia va a ser no dejarles comida a las algas, número uno. Número dos, tratarlas de eliminar. Y número tres, concientizar a la gente de que sus actividades se están llevando a cabo y que tienen que ver con esto. Tanto las personas que se dedican a las actividades agropecuarias con el uso de agroquímicos, como la gente en el municipio de Salvador Escalante que está utilizando el agua, que utiliza el agua y que tiene problemas de tratamiento del agua porque no se está tratando de manera completa. ¿Sí? Necesitamos mejorar las plantas de tratamiento, pero para esto habría que conseguir financiamiento para poder pagar. Y la gente tiene que decir, bueno, que me den el agua, pero también tienen la obligación, tenemos la obligación de decir, bueno, pago por el tratamiento de agua para que esta agua no se vaya tan sucia. Y la otra es el tipo de productos que utilizamos. Hay lugares en otros países en donde los detergentes con elevado contenido de fosfato simplemente están prohibidos. Entonces, estas son diferentes alternativas que nosotros podemos vislumbrar. Podemos tener unas acciones reactivas muy rápido, pero la idea es poder trabajar a corto, a mediano y a largo plazo. Hay casos extremadamente exitosos en muchos lugares del mundo donde este tipo de problemas lo han resuelto. Tenemos el conocimiento, como humanidad tenemos el conocimiento y la tecnología para resolverlo. Doctor, sin duda alguna un trabajo muy importante. Finalmente, que nos resumiera qué es lo que se tiene que hacer de inmediato ya, así, aparte de lo que dijo.
Inmediato, lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es concientizar a la gente, proporcionarle información verídica, constatable y evitar el problema del teléfono descompuesto. Los medios son muy importantes en esto, el trabajo que hacen ustedes a través de los medios es muy importante para hacerle llegar información a la gente de manera clara y evitar que haya, digamos, los chismes de las redes sociales y los mensajes amarillistas de las redes sociales. Ese es número uno. ¿Hay oportunidad de rescatarlo? Claro que hay oportunidad de rescatarlo, siempre hay oportunidad de rescatarlo. Tenemos el conocimiento como humanidad, como sociedad, tenemos el conocimiento, sabemos cuáles son los problemas. Ahora tenemos que llevar a cabo esas ideas, esos proyectos, y yo invito a la sociedad, invito al auditorio completamente a que se sume, a que tome conciencia y a que tome acción para resolverlos. Doctor, muchas gracias por esta información que nos permite acceder a esas investigaciones que de manera muy interesante están llevando a cabo. Esperamos poder contar con más porque usted tiene un trabajo muy arduo de investigación aquí en la Universidad Michoacana. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y muchísimas gracias a tu auditorio por estar aquí escuchándonos y viéndonos. Muchas gracias. Efectivamente, son las investigaciones de la Universidad Michoacana que se ven reflejadas a través de estos proyectos que impactan en la vida ambiental, cultural y turística de nuestro estado. Estamos a tiempo, así lo dijo el doctor Gómez Tagle, de hacer un cambio de bienestar en nuestro lago de Siragüén y depende mucho de todos nosotros. Bueno, antes de despedirnos queremos recordarles que ya viene el Tianguis de la Ciencia. Es el 29 y 30 de marzo aquí en los pasillos de Ciudad Universitaria, jardines y plazas de Ciudad Universitaria. Acercar a los pequeños a la ciencia y la tecnología porque ya dio resultados. Ya hay investigadores que surgieron de los primeros Tianguis de la Ciencia. Los esperamos 29 y 30 de marzo aquí en Ciudad Universitaria. A nombre de este gran equipo yo me despido, soy Areri Sánchez. La próxima semana tenemos más. Hasta entonces.